San Rafael Arcángel. Primer día. Hoy, unidos como hermanos, los invito para que aprendamos a orar el Triduo a San Rafael. Triduo es un conjunto de oraciones que durante tres días elevamos a la Santísima Trinidad para que por nuestra perseverancia, nuestras plegarias tengan pronta respuesta. En estos tres días, estaremos pidiendo por la intercesión de San Rafael Arcángel, por nuestros hijos, por nuestros novios y esposos, y por la economía de nuestros hogares. El nombre de San Rafael significa medicina de Dios. Pidamos al Padre Celestial que envíe a San Rafael para aliviar nuestras angustias, nuestros afanes y nuestros sufrimientos. En este primer día, pediremos a San Rafael que con su medicina divina guíe, cuide, proteja y libere a nuestros hijos de todo ataque del enemigo. Cuando hablamos de amor, fluyen palabras como entrega, aceptación, tolerancia, dedicación, esmero, sacrificio, etc. Todo esto es lo que refleja el corazón por nuestros hijos. En este primer día, por intercesión de San Rafael, cuyo nombre significa médico de Dios, pediremos para nuestros hijos la sanación de su cuerpo y de su alma, y la protección ante cualquier peligro. Elevemos esta oración confiados en que nuestras plegarias están llegando por intercesión de San Rafael ante el trono del Altísimo. Porque así lo reveló San Rafael a Tobías, diciéndole: cuando tú y tu nuera Sara oraban, yo presentaba ante Dios vuestras oraciones. Esta oración es personal y te invito a orarla con fe y confianza. Amado Padre Celestial, hoy quiero darte gracias por mis hijos, por las vidas de cada uno de ellos. Quiero pedirte, Señor, que los protejas de todo mal, que pongas a su alrededor un escudo para que ellos sean librados de peligros, de tropiezos, de caídas, de fracasos y de toda acechanza del enemigo. Hoy quiero consagrártelos, someterlos a tu voluntad. Te ruego, Señor, que endereces sus caminos. Manifiéstate, oh amado Señor, en ellos. Yo te pido que derrames sobre ellos tu misericordia, oh Padre, y que tomes sus mentes y sus corazones. Libéralos de la mentira, de la soberbia, el egoísmo, la vanidad, la lujuria, para que abran sus ojos, apartándose de las tinieblas, y que así puedan ver tu luz. Dios mío, te los ofrezco, te los consagro, tú me los diste, ellos te pertenecen para siempre. Yo los educo para ti y te pido que los conserves para tu gloria. Oh amado Señor, que el egoísmo, la ambición, la maldad nunca los desvíen del buen camino, que ellos tengan fuerza para actuar contra el mal. Hay tanta maldad en este mundo, Señor, y tú sabes que somos débiles. Hoy por esto, Señor, pongo mis hijos bajo tu protección por la intercesión de San Rafael. Vas a decir el nombre de cada uno de tus hijos.
Te pido, San Rafael, por mis hijos. Tú que presentas nuestras súplicas ante Dios, porque así lo dicen las Sagradas Escrituras. Tú, San Rafael, eres uno de los siete arcángeles que presentan las oraciones ante la majestad de Dios. Yo te pido en esta sencilla oración, desde lo más profundo de mi corazón, por mis hijos. Guíalos por el buen camino, libéralos, protégelos, sánalos. San Rafael, yo te consagro a cada uno de mis hijos. Sé que Dios te ha enviado para que cambies sus vidas y transformes sus temores y debilidades en fe y confianza en Dios. Destruye con tu poder en ellos la mentira, los vicios, la depresión, la amargura, la angustia. Quita toda opresión del maligno que les esté robando la paz. Yo confío, San Rafael, en que tú enviarás un ejército de ángeles para que acompañen a mis hijos en cada paso que den. Rodéalos de personas buenas, sabias, respetuosas y que sean un ejemplo de vida para ellos. San Rafael, Dios te envió con la misión de casar a Tobías. Yo te pido por los hogares de mis hijos. Si son casados, ora por sus hogares. Si son solteros, adolescentes o pequeños, ora desde ya, para que Dios preserve de todo peligro a los que serán en un futuro sus cónyuges. Oh poderoso príncipe de la gloria, San Rafael, llamado medicina de Dios, salud de los enfermos, luz de los ciegos, guía de los caminantes, protector de la limosna, del ayuno y de la oración, por aquella caridad con que acompañaste al joven Tobías. Te pido, glorioso protector mío, que libres a mis hijos de todos los males y peligros y los acompañes en la peregrinación de esta vida mortal para llegar felizmente al puerto de la salvación eterna. Amén. Hermanos, mañana compartiremos el segundo día de este triduo y pediremos al Padre Celestial que envíe a San Rafael, porque estaremos orando por nuestros novios y esposos para que sus corazones estén llenos de la paz, el amor y la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo. Los espero. Bendiciones para todos.